Hola, ¿cómo están, amigos de Mole y el Negro Camino Show? Ahora estoy con el famosísimo Raptor, el Loco Guns, número 24 en el campo, número 1 en sus corazones. Manito, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Muy bien. Platícame, ¿qué opinas de este lugar que está abriendo ahorita nuestro compañero Arzate? ¿Cómo lo ves? Pues excelente, la verdad. Este lugar lo veo muy bonito en primera instancia. Es un lugar que hicieron bastante, bastante bonito a los ojos. Y por la otra parte, pues formar personas y formar atletas, pues es algo que hubiéramos querido hacer todos, ¿no? Cuando estábamos chavos y pues que tuvieras un entrenamiento personal. Esto está súper bien. Oye, sí es cierto eso que dices, ¿eh? Ya me di una vuelta y hasta los baños son fancy. Papá, te voy a echar un bañito, una ducha después de todas las entrevistas. Pues sí, como dices, muy agradable a la vista. O sea, se ve profesional, ¿no? Nada más es un espacio como que nos dieron o nos prestaron, ¿no? Que nos pasó alguna vez nosotros. Oye, mira, hay un bandido, pues ahí entreno, ¿no? Y sobre todo lo que dices es muy cierto, es personalizado. No es como un gimnasio de, ahí está tu rutina y hazla, ¿no? Ahí está este estiramiento y hazlo. Si no, ¿sabes qué, loco? Te hace falta fuerza, velocidad. Ah, pues vengo con Eric y me programa mi entrenamiento y eso lo desarrollo. Así es, y te digo, eso es, yo creo que lo importante, ¿no? O sea, que tú vengas aquí y que digas lo que te haga falta, no nada más un entrenamiento que es, digamos que lo hacen para todos, ¿no? Y que aquí digas, bueno, quiero ser un mejor atleta, sé que me hace falta tener velocidad, me hace falta fuerza, me hace falta elasticidad o cualquiera de estas cosas, y aquí lo puedes obtener, y eso es lo importante, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, qué bueno que Eric está abriendo este espacio. Obviamente, como nosotros, es un apasionado del fútbol americano. Así es. ¿No? Tienes ahora va a ser mi compañero de equipo. Mañana ya jugamos, entonces va a estar mira, bastante bien. Míralo de cerca. ¿También trae el 10? ¿Va a traer el 10? Así es. Pasate el 10. Muy bien. Se cambió de Mayas a Raptors. De Mayas a Raptors. Se cambió de Eagles a Mayas. Después de Mayas nosotros, a Mayas. Allá a Mayas. Mayas luego se fue a Raptors. No, pues muchas gracias, loquito. Gracias a ustedes, hermano. Gusto verte. ¿Vale? Cuídense mucho, amigos. Seguimos.